Buenos días, aventureros. Hoy les quiero contar qué fue lo que hicimos hoy en la mañana de eventos bíblicos. Primero fue memoria, que tenían que aprenderse el capítulo 13 de Primera de Corintios. En matutina, los 15 capítulos de la matutina. Y en conexión bíblica, 8 capítulos de Apocalipsis, que era el 1, 2, 3, 4, 12, 20, 21 y 22. Hola amiguitos, mi nombre es Samuel, soy del Club Navi. Estamos en el campamento y acabé de recitar Primera de Corintios 13, que se titula La preeminencia de su amor. Feliz sábado para todos, aventureritos. El broche de oro, algo que alegra el corazón tanto del director del campamento, el pastor Dorlay, como todos los pastores y padres, es ver los niños descendiendo las aguas bautismales y crear un espacio hermoso y lindo para que ellos sellen su pacto con Dios. Y hoy tuvimos más de 25 bautismos de niños que surgió en su corazón, sin que nadie los presionara, sino voluntariamente entregar su vida a Cristo Jesús a través del bautismo. Así que hoy estas aguas son sagradas, el ambiente es solemne, porque Jesús ha invitado a los niños, que de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué lindo momento! Aunque
sus marchas. Fuente de la viuda el aceite. Creo que el agua en vino transformó a los panes y los peces los multiplicó. A la viuda su hijo devolvió a la vida. Puedo confiar porque es justo y fiel. ¿Cómo no creer? Y nunca voy a dudar. De la iglesia La Cumbre. Hoy vengo a contarles sobre una noche espectacular donde hay microfútbol, fútbol, voleibol, las quedas, la ronda de los policías y muchos juegos más. Y pude encontrar amiguitos nuevos. ¡Chao! Naranja.